Proyecto El Tesoro Musical de Quintana Roo surge como una necesidad para difundir la música popular y tradicional del estado de Quintana Roo, México, enaltecida, utilizando el formato sinfónico coral, mediante una producción discográfica en donde están incluidas, a través de una selección específica, la música que da identidad a esas tres zonas geográficas que conforman el estado, y en donde la influencia del Caribe, tanto hispano como anglófono, han sido partes medulares que identifican la cultura caribeña que caracteriza a esta región. En este caso, Cuba ha jugado un papel importante en toda la península de Yucatán desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Ello ha enriquecido y modificado la música popular que se crea en Quintana Roo. El 26 de marzo del 2007, cuando el estreno de la versión sinfónica del himno a Quintana Roo, le propuse al señor gobernador este proyecto del cual estamos hablando. Él lo ve con buenos ojos y con entusiasmo y me dice que adelante, que yo investigue presupuestos y demás. Me aboco a irme a Cuba a ver a mi amigo Jesús Gómez Cairo. Tenemos 12 años frecuentándonos, trabajando en proyectos musicales. Le platico de ello y lo ve con buenos ojos y él se aboca a ver las posibilidades de este proyecto. Estuvimos invitados, por supuesto, por el gobernador de Quintana Roo, en este caso en la persona del señor Marcos, que es musicólogo. Él fue el que nos invitó tanto a la Orquesta Sinfónica Nacional como al coro vocal Leo y así como a la maestra Beatriz Corona a realizar este trabajo, el montaje y la grabación de un disco con obras de compositores oriundos de Quintana Roo, México, obras prácticamente de folclore de esa zona, puesto que ha sido un recorrido por la historia de la música de Quintana Roo. El montaje fue bastante rápido, los arreglos fueron de la maestra Beatriz Corona, fueron arreglos excelentes. Creo que la maestra Beatriz Corona supo captar todo lo que deviene esa música, todo el carácter de esa música. Son obras muy interesantes, cada una en su estilo, cada uno en su manera de decir. Es muy importante también la participación del coro vocal Leo, bajo la dirección de la maestra Corina Campos, ya que la gran mayoría de las obras, en este caso son 13, 10 de ellas llevan coro. Escogí Mujer Isleña porque representa la influencia de la música cubana a través del danzón y el bolero en la isla
de Quintana Roo más cercana a Cuba, Isla Mujeres. Que las relaciones del Museo Nacional de la Música de Cuba y las mías en particular con la música de Quintana Roo y con el maestro Marcos Ramírez Canul tienen ya unos cuantos años de existencia. Incluso las de él con el museo habían comenzado antes, habían comenzado desde que era directora del museo doña María Teresa Linares, una mujer excepcional, maravillosa, musicóloga, muy querida por nosotros. Después, al dejar ella las funciones del museo, que yo me incorporé, pues heredé esa relación con la música de Quintana Roo. Se mantuvieron fluidamente esas relaciones durante años. En algún momento yo incluso viajé a Quintana Roo, invitado por él y por el Instituto Quintana Rooense de la Cultura, que estaba entonces con ese nombre. En esa ida y vuelta de las músicas y de las personas y de los músicos, pues, y en esa presencia que comenzó a haber en Cuba, a través de Marcos, a través del museo, de la música quintanarroense y de la música, y de lo que aquí se hacía y de lo que aquí se trabajaba en el campo de las investigaciones musicales, de la historia de la música, surgió la idea de Marcos de hacer un fonograma donde se recogiese un grupo de obras emblemáticas, autóctonas, relacionadas con la temática de la cultura musical popular de Quintana Roo, y que ese CD o esa música se pudiese conformar en un formato de orquesta sinfónica, en algunos casos instrumentales, en otros casos con las partes vocales. Ahí hablamos entonces de hacerlo con coro, y la idea la comenzamos a trabajar. Fue una idea de Marco, la consultó conmigo. Ya él, bueno, en sus frecuentes visitas a Cuba, pues había conocido de la Orquesta Sinfónica Nacional, había escuchado sus conciertos, había estado y visto el trabajo del director titular de la orquesta, el maestro Enrique Pérez Mesa. Y en un momento determinado y previa consulta de las autoridades del Estado de Quintana Roo, pues propuso la idea de que se hiciese en Cuba. Bueno, vino el proceso entonces de encontrar la persona más adecuada para hacer los arreglos sinfónicos y corales. Ahí surgió entonces hacerlo con la maestra Beatriz Corona, una todavía joven, pero ya muy experimentada, maestra, compositora, arreglista, directora de coros, que tiene una intensa trayectoria en la elaboración de esas músicas, tanto de ella como autora original de obras, como de ella haciendo versiones de obras de otros autores. Y ya con la anuencia de las autoridades del Estado de Quintana Roo, pues entonces procedimos a elaborar el proyecto, que después fue aprobado, y más tarde, en este momento, a realizar las grabaciones. Vamos a hacerlo así. Ajá. Mi opinión es que después que esté todo, el coro se ponga solito otra vez. Ajá. Sí, porque lo más importante aquí es el coro. Decidimos por la orquestación tan bella que hizo Beatriz Corona. Todas estas obras de diferentes compositores
nos dio la idea de que había que grabarlo de una forma un poco diferente, microfonear la orquesta de forma diferente, microfonear la orquesta por sesiones para poder tener un balance diferente. Además había xilófonos, había arpa. Entonces en este nos decidimos hacerlo así, o sea, grabar lleno de micrófonos, no importa, lo que sobra se quita, para poder balancear, levantar, recoger todos los matices de la orquesta. Y bueno, lo hicimos de forma digital, utilizamos 24 pistas y ha quedado muy bonito, muy limpio. Los músicos tocaron con mucho amor y todo el mundo se entregó a este trabajo. Estoy un tanto sorprendida, para que más que la verdad, y sobre todo agradecida con el gobierno del estado y por ende con la Secretaría de Cultura por la oportunidad que se nos brindó a varios compositores en Quintana Roo, porque propició que nuestra música trascendiera fronteras, pues fue grabada por la orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Me siento orgullosa realmente de que me hayan escogido. Hay una cosa, yo fui cantante de radio en Mérida, canté mucho tiempo en la XZ. Me conocían por eso, porque cantaba yo canciones de Cuba y le daba mucha importancia. Y en Mérida se aprecia mucho las canciones de Cuba. Así que por haber escogido una canción mía para grabarla ahí, y realmente es para mí un orgullo escoger a Quintana Roo, me escogen a mí, porque en Quintana Roo encontré la felicidad. Este tema que estamos escuchando es una canción que compuse en alusión a la historia de Gonzalo Guerrero, primer español que pisara la península de Yucatán en 1511, antes de la llegada de Cortés, y que a través de su unión con la princesa maya Sacil se iniciara el mestizaje en Mesoamérica.
Sueña de Quintana Roo, toma 2. De Ricardo Cherato, el autor de Suéñame Quintana Roo, yo creo que lo más importante que podemos decir es de que nos legó un tema tan hermoso literaria y musicalmente, y yo incluso lo considero como un himno popular, y lo más importante de esto es de que cuando compuso este tema no conocía a Quintana Roo. Básicamente trabajaremos un poco como un making of de cómo se grabó el disco. En el disco se verán los días en que no estaban de gala la orquesta ni el coro, se verá la gente en funciones, cómo es una orquesta sinfónica por dentro. Y por supuesto aparecerá ya un momento en que se verá la orquesta tal y como es. Aparecerán algunos símbolos de Quintana Roo, creo que el Palacio Gubernamental se va a utilizar en portada. Y básicamente es eso, o sea, es tratar de darle un conceptualmente al disco una idea de que de cómo se hizo algo importante que se hizo entre Cuba y México. Y creo que eso es importante por los mismos vínculos que siempre nos han mantenido históricamente juntos. Creo que básicamente es eso. Arreglos de la maestra Beatriz Corona, esa guaranducha se enalteció, incluso incorporamos fragmentos de los parlamentos, de los textos.
Tenemos en esta versión la muestra de la identidad musical de la zona norte, que ha tenido influencia de Cuba, porque la guarandulla tiene sus orígenes en este país, pues procede de la africanía que caracteriza a esta isla. Se traslada a Campeche a mediados del siglo XIX y se incorpora a Cozumel en 1902. Los cozumeleños la toman como de ellos, la adaptan, la difunden, aunque su raíz es cubana, hoy es cozumeleña. Y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba la enaltece con su versión. Enamorado soy así de ese compositor joven todavía, Eduardo Espinosa Bouchaki. El enamorado soy así es de la muestra de la música actual. Tenemos la música de hace 20 años con Enamorado soy así. Comenzamos este proceso de grabación. Fundamentalmente con la labor de orquestación que estuvo a cargo de la maestra Beatriz Corona. Primero familiarizar a la maestra Beatriz Corona en lo que quería Marcos de las obras específicamente. Eran obras populares de Quintana Roo, como ya conocemos, en su estadio más natural. Cuando me refiero a estadio más natural, me refiero a que estaban en su forma musical más primaria, y para ellos, de acuerdo al concepto que Marcos estaba manejando para esta producción, quería convertir aquello, sin perder la esencia, sin perder el concepto musical, el mensaje musical, convertir aquello en una obra sinfónico-coral. Para eso fue necesario familiarizarnos todos con la obra, conocer un poco de la historia de estas obras y comenzar a hacer el trabajo con la maestra Beatriz de las orquestaciones sinfónico-corales. Antes de esto, bueno, pues hacer todo el proceso de transcripción necesario para, sobre todo para las obras sinfónicas. Para Producciones Colibrí realmente este trabajo ha sido un gran reto. Creo que es la primera vez en nuestro bregar por la discografía cubana que enfrentamos un trabajo de esta magnitud. Sobre todo por lo complicado que es llevar de la música folclórica pura al formato sinfónico coral una obra que viene del folclore. Y eso siempre constituye un proceso complicado, sobre todo cuando eso se quiere registrar para la historia musical de un país en disco. Ha sido un trabajo colectivo, un trabajo de equipo y un trabajo que creo que va a marcar pautas importantes, tanto en el trabajo de Colibrí como casa discográfica, como en la relación, en la unidad, en los nexos culturales que hay entre ambos estados, mexicano y cubano. Más apasionados. En la modulación. O sea, cuando entra la de eso, cuando va a venir la modulación, quizás aguantarlo un poquito.
En cuanto a lo que estamos escuchando, chicleros, es la música que representa la zona sur del estado. Tuvo su influencia angloafricana a través de Jamaica, vía Belice, se introduce este tipo de música, el calipso, y se incorpora a través de las bandas de música que nos visitaban constantemente en el naciente Chetumal, y con el tiempo esa música se fue arraigando hasta que el maestro Javier del Castillo, en un proyecto especial que le encarga el gobierno del estado o el gobierno del territorio realmente, lo incorpora como una música representativa para el folclore de la zona sur del estado, y hoy lo conocemos como uno de las danzas populares más conocidas en nuestro Quintana Roo. Leyenda en Chetumal es quizá la canción más conocida en la capital del estado, pues nos narra un pasaje triste para los chetumaleños cuando el huracán Janet devastó nuestra tierra. El maestro Gómez Barrera entonces vivía en México, y al regresar después del huracán a buscar a su familia, se dio cuenta de la destrucción de Chetumal. Se regresó a México y al poco tiempo empezamos a escuchar esta canción en la radio. Las mujeres, de la autoría de Miguel Sánchez Azueta. En ella vemos la influencia danzonística que caracterizó a esa época. El arreglo sinfónico conserva su estructura original para beneplácito de los amantes de este género.
cierra esta antología una versión sinfónica del himno a Quintana Roo, pero respetando la ley que lo sustenta desde 1986, cuando su creación. Los arreglos sinfónicos están basados en la partitura original. Se grabó el disco entonces en el Teatro Amadeo Roldán. Yo diría que fue un proceso muy laborioso, pero al mismo tiempo un proceso delicioso, que todos disfrutamos mucho. No nos cansaron las largas horas de grabación, de intercambio, de analizar ya sonando la música cuál era la mejor manera de plasmarla. Todo fue de una creatividad tal que para todo el equipo fue realmente, por eso usé la palabra delicioso, porque lo hemos disfrutado mucho. Fue laborioso, repito, no fue fácil, la tarea no es sencilla, creo que es un proyecto osado, pero precisamente por el amor con que se hizo, por la profesionalidad con que todos los componentes artísticos y técnicos que intervenimos en él, le pusieron al proyecto el amor, la profesionalidad, el placer, fue hecho con mucho placer. De ahí los resultados, que espero que sean del agrado, han sido del agrado de todos los que participamos, que no fuimos pocas personas, y pienso que debe ser del agrado del pueblo de Quintana Roo, del pueblo de Cuba y de todo el que escuche esta magnífica obra. Pienso que es una obra que tiene una trascendencia grande, una trascendencia importante, porque es simbólica en muchos sentidos. Es simbólica en primer lugar porque rescata un repertorio histórico importante de la música quintanarroense, la plasma de una manera, diría yo, elegante, sublime, suprema, y que eso haya sido hecho con una orquesta cubana conformada íntegramente por músicos cubanos, tiene también un significado, porque ni la música de toda la zona de Yucatán y de México en general es un fenómeno nuevo para los cubanos, es todo lo contrario, así la música de Yucatán y diríamos que de todo México, parte de la cultura musical cubana, parte del gusto, parte del sentido que el pueblo cubano ha tenido siempre de México, como viceversa. Quiero decir con esto que pienso que iba a decir proyecto, ya no es un proyecto, ya es una realización, ya es un hecho felizmente consumado, se añade a la serie de hitos que conforman las relaciones culturales cubano-mexicanas, y muy en particular es un hito específicamente trascendental para las relaciones de la cultura musical cubana con la cultura musical de Quintana Roo, concebida esta no solo como estado, sino como área cultural, como región cultural, como zona que ha sido receptiva y al mismo tiempo emisora desde Cuba y hacia Cuba de su cultura y de la cultura cubana. Pienso que es muy importante que el gobierno del estado de Quintana Roo haya tenido la iniciativa de
concentrar su atención en la preservación, en la conservación y en la difusión de la cultura musical más autóctona de su región y de su pueblo. Eso es fundamental. No hay historia sin raíces, no hay presente sin historia, no hay futuro sin presente. Al final la historia es una larga cadena de acontecimientos, de sucesos en los que se enlazan pasado, presente, futuro. Y el patrimonio musical es quizás una de las muestras más evidentes de que ello es así. Que haya esta vocación, que haya esta acción en favor de preservar ese patrimonio cultural, de plasmarlo para su conocimiento, de difundirlo para las actuales y futuras generaciones, pienso que es algo que hay que y pienso que es algo que hay que agradecer. Pichito representa la zona centro del estado. Tiene su influencia en la música jaranera, misma que se crea en el estado de Yucatán. Esta es la influencia legada a estas tierras a través de las bandas militares que se incorporaron en el área después de la conquista española. Tiene sus raíces de la jota aragonesa, adaptada en la península como jarana yucateca. Bueno, pues acabamos de terminar todo lo que hemos hecho a través de los ensayos para el montaje y realización de este maravilloso disco. Esto es un trabajo que realmente recibimos la invitación del estado de Quintana Roo, en la persona de su gobernador, y nos pusimos muy contentos, en primer lugar, por el prestigio que tiene la música mexicana, por la empatía que tiene el desarrollo del arte en México con el arte en Cuba, en este caso en la música. Y hemos podido ver en todas estas obras que hemos montado, que hemos grabado, cómo hay raíces después que se ven en la música cubana. Creo que ha sido un trabajo muy interesante. Los arreglos de la maestra Beatriz Corona han sido excelentes. La participación del coro vocal Leo también ha sido maravillosa. Y juntos hemos tratado por todos los medios de lograr una excelente producción. Para nosotros, por supuesto, que es un privilegio que una orquesta cubana, totalmente compuesta por músicos cubanos, participe en este hermoso proyecto, y estamos seguros que va a ser del agrado del público. Además, el estar participando en lo que va a quedar para la historia del arte, en este caso la música, es muy importante. Una vez más, quiero repetir toda la empatía que siente el pueblo cubano a través de la música con el pueblo mexicano, y estoy seguro que muy pronto todo el estado de Quintana Roo va a poder apreciar este maravilloso trabajo que se ha hecho con la música tradicional de ese estado. Para nosotros es un placer muy grande, y pues estamos abiertos también a cualquier otro proyecto que sea de este tipo o otro tipo de proyecto, y siempre van a contar con el apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto, muchísima satisfacción el que ustedes hayan compartido este proyecto que va a enaltecer la música de Quintana Roo. Gracias a la maestra Beatriz Corona, maestro Enrique Pérez Mesa, maestra Campos, y gracias musicólogo Jesús Gómez Cairo. El señor gobernador de Quintana Roo, México, les manda un fuerte abrazo. A cada uno de ustedes les agradece mi estado, Quintana Roo, México, el habernos apoyado para realizar este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Maestro.